Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta cuarta conferencia en el marco de las conferencias semivirtuales que ha organizado Charrúa TV en esta Expo Prado 2020 bajo la denominación El Agro en la Nueva Normalidad. Es para Charrúa TV y SAS Media hoy un día muy especial. No solo por cumplir con nuestro objetivo de aportar a la organización de Expo Prado 2020, la cuarta de cuatro conferencias semivirtuales de alto nivel con participantes de primer nivel, como sin dudas han sido y serán los que hoy participen. Pero es muy especial también este día porque se plasma en los hechos una vieja aspiración de nuestro canal, alcanzar un acuerdo como el que describiremos en unos instantes para un canal temático sobre agro como el nuestro, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y será sin dudas un antes y un después en el desarrollo de una señal que ha debido atravesar momentos muy complejos y el actual, además, por el momento que vive el mundo y que no deja de serlo también complejo. Con audacia y poniendo todo lo necesario a nuestro alcance, hemos logrado desarrollar una señal dotada con todos los elementos tecnológicos de nuestros días y eso ayudará sin dudas a cumplir con los objetivos de este acuerdo con el IICA. Está presente precisamente la encargada de la representación de IICA en Uruguay, la licenciada en Recursos Naturales, Natalia Caballero, a quien pido pasar al frente, quien además de tener la responsabilidad de ser quien dirige la sede en nuestro país, es especialista en Recursos Naturales y Cambio Climático. Yo voy a hacer una anotación. Natalia es como Gardel, uruguaya y de Tacuarembó. Antes de ingresar de lleno al propósito original de esta última conferencia del ciclo organizado por Charrúa TV, nuestra productora de contenidos asociada a SAS Media y La Mañana Rurales, quiero agradecer a IICA por estar presente aquí a través de Natalia. Pero también agradecer muy especialmente a mi colega en la comunicación, el licenciado Guido Martín Nehamkis, coordinador de comunicación social e institucional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que cumple funciones en la sede de IICA en Argentina por reavivar la llama apenas encendida en tiempos en que el hoy director general del IICA, Manuel Otero, ejerciera la representación en Uruguay. Un saludo para Manuel, que nos ve desde Costa Rica en nuestra sala virtual. Hoy estamos aquí presentes entonces para avalar un acuerdo general de cooperación entre el canal Charrúa TV de Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y para ello está presente, como decíamos, la licenciada Natalia Caballero. Destaco algunos párrafos de nuestro acuerdo, si usted me lo permite. El canal uruguayo denominado Charrúa TV SAS Media, en adelante Charrúa TV, representado por su presidente Jorge Nazareno Alonso Fernández, que es mi hijo y que está a cargo de la transmisión, con facultades legales suficientes para este acto, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en adelante IICA, representado por su director de Servicios Corporativos y apoderado generalísimo Braulio C. Heinze, que nos acompaña también virtualmente, adelante denominados las partes. En la comprensión de que este acuerdo, general será de mutuo beneficio y servirá para establecer nexos permanentes entre ambas instituciones, hemos acordado. El canal Charrúa TV podrá utilizar los contenidos difundidos por el IICA mediante su sitio web y redes sociales para incluirlos en su programación o utilizarlos como insumos para su producción audiovisual, tanto en la difusión por televisión como en sus redes sociales. Que los contenidos producidos por Charrúa TV de interés para IICA también sean difundidos en las plataformas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El presente acuerdo establece las bases generales necesarias para el cumplimiento de los siguientes objetivos: facilitar la divulgación de los contenidos elaborados por el IICA, que son parte de los esfuerzos del Instituto por difundir sus bienes públicos y con ellos una nueva visión de la agricultura como una actividad sustentable, inclusiva e interconectada con la ciencia y la tecnología y por lo tanto clave para el desarrollo. Contribuir al desarrollo de la investigación, de las innovaciones y al desarrollo de capacidades para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura y de sus países miembros. Dar marco y fundamento legal a futuros convenios de cooperación específicos o cartas de entendimiento procedentes de intereses comunes o de proposiciones de colaboración de una u otra de las partes. Y siguen luego párrafos relacionados con las formas de cumplimiento. Así es que, con la presencia de Natalia y de Jorge, y con la destacadísima presencia del primer vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay, el doctor Gonzalo Valdés Requena, gracias Gonzalo por estar aquí, con el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el ingeniero agrónomo José Bonica,
que ha hecho un paréntesis en su pasión, que es la observación en la pista de los Hereford. Agradecemos la presencia. Déjenme antes, además, leer un mensaje que nos ha enviado el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien también estaba invitado a asistir, pero me ha pasado el siguiente mensaje. Estimado Jorge, dice, gracias por la invitación y los felicito por el logro. Lamentablemente se nos hace imposible acompañarlos. Nos habíamos reservado esta mañana para trabajar en nuestro discurso de cierre del sábado y en eso estamos. Así que está excusado el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. A continuación, Natalia hace entrega entonces a Jorge el documento ya firmado por autoridades de ICA para que lo firme en nombre de Charrúa TV. Por favor, por allí. Y desde este momento se ponga en marcha este acuerdo general de cooperación. Bien, Natalia, caballero, entonces te paso el micrófono brevemente para que digas algunas palabras en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de las autoridades, el público en general y a la audiencia de Charrúa TV por acompañarnos en el día de hoy. Y especialmente a Jorge, responsable de Charrúa TV, por organizar este ciclo de conferencias que abordan temas tan trascendentes para nuestro país como es el desarrollo sostenible y competitivo de la forestación. Desde ICA nuestra misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de nuestros Estados miembros en lograr un desarrollo sostenido de la agricultura y también apoyar para el logro del bienestar en el medio rural. En ese sentido, creemos que el sector forestal tiene un gran potencial de desarrollo sostenible en áreas como la bioeconomía, la economía circular y la producción de energía renovable. Y bueno, también hoy nos complace firmar este acuerdo con Charrúa TV, el cual, como tú decías, Jorge, tiene como objetivo facilitar la divulgación de los contenidos elaborados por el ICA, que son parte de los esfuerzos del Instituto por difundir sus bienes públicos y con ellos una nueva visión de la agricultura como una actividad sustentable, inclusiva e interconectada con la ciencia, la tecnología y, por lo tanto, clave para el desarrollo. ICA viene desarrollando material audiovisual que abarca diferentes áreas técnicas con expositores de muy alto nivel como los premios Nobel Michael Kremer y Ratan Lal. Por lo que es de mucho valor para nosotros generar sinergias con un medio con alcance nacional e internacional como es Charrúa TV. Y en esta ocasión quiero también hacerle llegar el más afectuoso saludo de nuestro director general, el doctor Manuel Otero. Y en ese sentido nos gustaría compartir un video que, con el mensaje de Manuel Otero para esta ocasión. Muy bien, adelante. Buenos días a todos y a todas. Quiero dar en mi saludo inicial un reconocimiento especial a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, en la persona del ingeniero Carlos María Uriarte. Hacer extensivo también mi saludo a las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay que hacen posible este gran evento de clase mundial, que es Expo Prado, que es el único presencial en el continente y en el cual participé activamente durante mis años como representante del ICA en Uruguay del 2002 al 2011. La realización de este evento del Expo Prado demuestra, confirma la actitud de responsabilidad que viene teniendo el pueblo uruguayo en esta pandemia para impedir la propagación del COVID. Quiero también saludar al presidente de la Sociedad de Productores Forestales y sobre todo quiero
transmitir mi satisfacción por estar firmando este acuerdo con Jorge Alonso, cabeza y socio de Charrúa TV, a quien conocí y tuve el gusto de conocer cuando viví en Montevideo. Estamos seguros, desde el ICA, que este acuerdo nos beneficia mutuamente. El ICA va a poder compartir una enorme oferta a través de su plataforma de gestión del conocimiento, a través de cursos, programas especiales, información de interés para los productores, siempre a través de Charrúa TV, y al mismo tiempo, Charrúa TV se va a convertir, estoy seguro, en uno de los canales de nuestra América que va a poder ofrecer este riquísimo material a su audiencia para seguir creciendo y para seguir aportando a la agricultura del Uruguay en temas como la salud animal, los suelos, la inocuidad, los temas de cambio climático, en fin, toda una amplia variedad de temas que hacen al desarrollo agropecuario y rural del Uruguay. Así que, Jorge, estamos muy felices con este acuerdo y estoy seguro que pronto vamos a estar celebrando avances en beneficio siempre de los productores agropecuarios de ese querido país. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, te saludo como se debe. Y continuamos entonces aquí con esta instancia a través de la cual vamos a desarrollar ahora esta nueva conferencia, Forestación, el reto de un desarrollo sustentable y competitivo. Están con nosotros el licenciado Diego Mora, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, el ingeniero agrónomo Pablo Santini, presidente de ASEFUR, Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay y de amplia trayectoria en este rubro, el ingeniero forestal Roberto Escoz, director del Departamento Forestal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el ingeniero Carlos Faropa, director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien, también me acompañará, como en conferencias anteriores, el ingeniero Juan Irigoyen, que es columnista de La Mañana, y a quien dejo con ustedes. Adelante, Juan. Buenos días, gracias, Jorge. Buen día a los panelistas también. Es un gusto tenerlos y aparte tenerlos acá con nosotros, y como dijo el señor presidente de ICA, somos los únicos que estamos haciendo una muestra de tanta trayectoria en forma presencial en toda América. También mi agradecimiento para la Asociación Rural del Uruguay. La ley forestal, que es la número 15.939 y es de 1987, es un ejemplo que a esta altura es un paradigma de cómo pensar un país a largo plazo. Una ley que refirió y subsidió al sector productivo, potenciando los suelos de baja productividad y propició luego, y con resultados muy positivos, a la industria, los servicios, la logística, el desarrollo genético y agronómico de las especies utilizadas, lógica que redundó en la creación de miles de puestos de trabajo y riqueza nacional. La ley forestal es tan exitosa que hoy es modelo que muchos quieren trasladar a otros sectores de la producción nacional. Dicho esto, le voy a dar la palabra al licenciado Diego Mora, que bien sabemos, y yo estuve conversando unos minutos con él, proviene de una familia que se inició en la actividad agropecuaria, tengo entendido, con el tambo, como le llamamos nosotros. O sea que es doblemente interesante conocer también esas peripecias que seguramente han vivido y ese pasar de rubro a rubro y mantenerlos también, tengo entendido, ambos. Adelante, licenciado, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la convocatoria de Charrúa TV. Y saludar también a las autoridades nacionales, representando al Ministerio de Ganadería, las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay, que amablemente nos reciben en su casa, y bueno, todos
el público presente y en particular es un honor compartir esta mesa con este nivel de técnicos que realmente nos conocemos con muchos de ellos hace muchos años y la verdad que es realmente un honor compartir esta mesa con ellos. Yo en representación de la Sociedad de Productores Forestales voy a hablar del lado del productor. No soy técnico, así que de alguna manera capaz que es una ventaja para las preguntas difíciles pueden ir para los técnicos que tengo a mi derecha, que son muy idóneos en el tema forestal. Así que, en particular la convocatoria que nos hacía Jorge era para hablar sobre la sustentabilidad y la competitividad a nivel del sector forestal. Son dos temas para nosotros realmente muy importantes. La Sociedad de Productores Forestales, de alguna manera, tiene dentro de sus cometidos el impulsar el desarrollo forestal, pero de manera sustentable. O sea que la sustentabilidad está en la genética de la propia Sociedad de Productores Forestales. En esta breve intervención, la idea era comentarles algunos aspectos de donde lo abordamos nosotros, a las perspectivas que manejamos nosotros dentro de la sociedad, a nivel de lo que es la sustentabilidad dentro del sector, con aspectos que tienen que ver con lo que es el ambiente, lo social y lo económico, un poco agrupado en esos términos, y después recorrer si hay algunos aspectos que para nosotros o puntos que son para nosotros claves a nivel de lo que es la competitividad, que lógicamente en la medida que somos un sector que apuesta a lo que es la exportación o nuestro mercado está en el mundo, la competitividad es un factor determinante para el desarrollo del sector forestal. Así que recorriendo un poco o iniciando, digamos, en esos aspectos a nivel de lo que es aspectos ambientales, nuestro sector de alguna forma llegó al Uruguay ya hace 30 años, todavía sigue en la mirada de largo plazo sigue siendo un sector muy joven, pero que cuando llegó, y todavía lo seguimos viviendo hoy en día, una cantidad de miedos o situaciones o paradigmas que también se traen a veces de otros países o situaciones que a veces, por lo novedoso de la actividad, llevaron a levantar una serie de paradigmas que, bueno, nosotros como productores hemos intentado, de alguna forma, por un lado, por la vía de los estudios o estudios técnicos o información técnica relevante, por suerte contamos con el equipo de INEA y otras instituciones, Facultad y más de Agronomía, que también han apoyado y otras instituciones que han ido dando sustento técnico a las afirmaciones o al por qué nosotros defendemos nuestra actividad desde lo ambiental, pero somos conscientes que siguen habiendo preocupaciones a nivel de algunos elementos críticos que los seguimos teniendo como parte de nuestra agenda día a día, como es, por ejemplo, lo que es la parte de la preocupación a nivel de aguas, toda la situación de lo que pueda, o paradigmas se han traído, arrastrado de otras realidades, de otros lugares del mundo, que de alguna manera nos pone, digamos, o hay una preocupación a nivel de la población respecto a qué sucede con la forestación, respecto al agua y los recursos hídricos. Por suerte, la información técnica que se han ido relevando, hay una cantidad de estudios que se han ido desarrollando y además el propio pasar de los años nos ha ido dando elementos de fundamento para poder afirmar que la forestación, el impacto que se genera no es un impacto que de alguna manera esté dañando lo que puedan ser el recurso hídrico que tiene nuestro país. Pero bueno, hay información sobre estudios de cuencas, macrocuencas, microcuencas se han ido haciendo. Por suerte nuestro país tiene ya estudios de larga data sobre ese tema que nos parece relevante como para poder compartir y está a disposición, por supuesto, de la población dentro de lo que es la Sociedad de Productores Forestales para tener más información en profundidad sobre ese tema. Hacíamos referencia recién a toda la problemática del cambio climático. La verdad que hay que felicitar este acuerdo que lleva adelante el IICA con Charrúa TV. Nos parece realmente muy importante la difusión de la gente que está en estos temas tan sensibilizados con la problemática, que tengan una vía de comunicación, que muchas veces creemos que nosotros desde el lado de los productores o del lado de la gremial de productores forestales, vemos que la dificultad muchas veces está en cómo llegar y cómo comunicar. O sea que realmente felicitamos este acuerdo marco que realizaron el día de hoy, porque sabemos que todo lo que sea información que se pueda canalizar a la población respecto a lo que vive el sector o a lo que toda la información técnica que se va desarrollando, eso nos parece
de tremendo valor para compartir a nivel de la población en general y con los productores que estamos a campo y que de alguna manera nos tenemos inquietudes que a veces está bueno contar con esos vehículos de comunicación. Bueno, respecto a la sustentabilidad también, hemos tenido avances importantes en cuanto a lo que es la biodiversidad que tenemos o que podemos evidenciar o constatar dentro del sector forestal o lo que son las plantaciones forestales, que también sabemos que es de preocupación. Y vale decir la importancia que tiene al trabajar para el mundo tener la obligación de que el mercado que compra los productos forestales determina una exigencia en cuanto a lo que es la certificación de nuestros productos, las certificaciones, tanto sea la certificación PEFC o el sello FSC, que son los que están actualmente certificando los bosques en nuestro país, con más del 80% del área forestada certificada por alguno de estos sellos. Realmente, digamos, es un elemento para nosotros muy importante para la comercialización, pero también como forma cultural de manejo de nuestras empresas. Que eso, realmente el sector forestal creo que es digno de destacar el profesionalismo y la seriedad en cuanto al manejo de la mayor parte de las empresas que están desarrollando la actividad forestal, la forma en que se trabaja, que realmente es digna de ejemplo. Así como fue ejemplo, creemos o estamos orgullosos de que el Estado del Uruguay haya apostado al sector forestal con una ley específica que haya involucrado a todos los partidos políticos de la época y que de alguna manera han ido apoyando en los siguientes gobiernos a esa ley, se ha ido dando para adelante, hoy está a la vista lo que genera, lo que de alguna manera se obtiene. Nos enorgullece mostrar cómo ha evolucionado el sector desde el punto de vista del manejo de los recursos, ya sea los recursos naturales, y también ya pasando a los aspectos sociales, de cómo ha evolucionado el sector a nivel del manejo del trabajo en el campo. Es decir, capaz que si se retrotrae hace 25, 30 años atrás, te hablaban de trabajar en el sector forestal, los trabajadores del sector forestal estaban en una ubicación que no era, no era muy buena para compartir. Y realmente el esfuerzo que se ha hecho para mejorar las condiciones, para generar oportunidades de empleo, realmente hoy estamos con mucho orgullo mostramos como sector cómo se ha generado condiciones de trabajo en poblaciones alejadas, en comunidades donde muchas veces no tienen acceso a la oportunidad de tener un empleo digno de calidad que el sector forestal se lo ha dado. En particular, algunos de nosotros estamos más vinculados a determinadas zonas del país, no sé, en el caso particular mío, que estoy más vinculado a lo que puede ser la zona del centro del país, Durazno, la zona del Carmen. Nosotros llegamos a la zona del Carmen, hoy más temprano comentábamos con los compañeros de la mesa. Nosotros aterrizamos en esa zona en el año 92, también un poco con la esperanza de que era plantar y después esto iba a tener un resultado. La verdad que daba bastante más trabajo que solo plantar. Realmente después se le fueron metiendo bastante más horas que solo la plantación, con intervenciones de podas, raleos, trabajos que se ha ido generando a lo largo de todos estos años. Pero uno ve lo que era el entorno en esa época y lo que es actualmente, y realmente sorprende la diferencia en cuanto a la calidad de trabajo que se ha ido generando y las oportunidades de empleo en zonas que de repente estaban deprimidas, por lo menos en ese momento. Entonces, nos parece destacar los 25.000 puestos de trabajo que genera la actividad forestal. Es un sector relevante para lo que es la generación de empleo a nivel nacional, con unas 1.800 empresas pequeñas y medianas que son tercerizaciones. También hay una dinámica en el sector que me parece muy importante para los que estamos en otros sectores del agro, que está bueno ver y aprender, porque a veces para darle escalabilidad a los negocios es importante ver cómo estructuramos una empresa, y realmente las empresas forestales a nivel de tercerizaciones o a nivel de alianzas con otros subcontratos, pequeñas empresas, medianas empresas que van dando servicios, permiten lograr y dar escalabilidad, cosa que en otros sectores todavía nos cuesta lograr la escalabilidad de las empresas, que tan importante es para poder tener y ser competitivos como requieren los otros rubros también de la ganadería o la lechería en particular, que también se exporta al mundo y eso exige estar, somos tomadores de precios, con lo cual la competitividad es determinante. Para redondear en temas de aspectos
sociales. Bueno, creemos también, hay un compromiso de las empresas a nivel comunitario que es relevante, todo lo que ha sido ahora la pandemia que estamos viviendo, cómo inmediatamente la sociedad, o más bien los socios de la sociedad, se pusieron a trabajar desarrollando convenios con el Mides, apoyando económicamente acciones sociales, que nos parece también digno de destacar cuando muchas empresas realmente se preocuparon y generaron un esfuerzo inmediatamente que se les solicitó para acompañar y combatir la pandemia. Otro bueno, abordando ya temas más bien económicos, de acuerdo a los estudios de la consultora CPA Ferrer, un estudio que hicimos hace un par de años, que los vamos a tratar de actualizar para ajustar un poco, el sector forestal está aportando el 3.6% del PIB, lo cual es realmente relevante, se está convirtiendo o se va a convertir probablemente en muy poco tiempo más, con la apertura de la nueva planta de celulosa de UPM en Durazno. Va a pasar a ser la principal actividad de generación del país, y eso realmente lo consideramos que es muy importante. Estamos sacando hoy algunos de los presentes y bueno, estamos sacando lo que es nuestra revista forestal, que tiene un contenido interesante. En particular, a mí por lo menos me llamó la atención una infografía que se obtiene del Ministerio de Economía, que refiere a lo que son las fuentes de energía, ¿no? Es decir, cómo es la matriz o el balance energético preliminar, como le llama el Ministerio de Industria, donde de alguna manera se grafica cuáles son las distintas fuentes que se están tomando, de donde el país se está abasteciendo de energía, y realmente hasta los propios forestales nos sorprendimos de que es la biomasa la que aporta el 41% de ese balance, con lo cual está ubicado en el primer lugar, digno de destacar para un país que apuesta a lo natural, que apuesta a lo que es la sustentabilidad que hablábamos más temprano, con lo cual eso nos parece muy relevante, que la biomasa sea el principal fuente que contratado por el Ministerio de Industria. Lo último, para nosotros, dentro del abordaje de lo que es la sustentabilidad, también hay un tema para nosotros que es relevante a nivel de lo que es la huella de carbono, cómo estamos, lo que es emisiones y demás, porque el sector se va integrando cada vez más a las otras actividades, y no solo desde lo productivo, no solo desde poder llevar ganado a los campos, de poder llevar de poder sacar miel o obtener otros recursos del bosque, es que el sector se está integrando con otras actividades del sector agropecuario, sino también cabe destacar lo que es la captura de carbono que puede hacer efectivo las plantaciones que hay en nuestro país forestal, respecto a lo que son las emisiones de los que estamos en otras actividades, en el caso particular de la lechería o la ganadería en general, lo que son ese tipo de cosas que sabemos que en el mediano y largo plazo, tal vez hoy los productores no lo visualizamos como algo inmediato, pero sabemos que en el largo plazo los mercados cada vez son cada vez más exigentes, y el cuidar cuánto emitimos y cuánto capturamos, y el poder tener sectores que de alguna manera compensan, eso nos parece también muy, muy importante. Y para pasar ya a destacar un par de aspectos de la competitividad y dejar después lugar a mis compañeros que ellos continúen con sus presentaciones. Evidentemente nosotros como sector necesitamos más competitividad para maximizar el aprovechamiento de los productos del bosque. De alguna forma necesitamos más mercados, necesitamos diversificar esos mercados. Se ha hecho un muy buen trabajo a nivel de la cadena de la celulosa, que realmente es una base muy importante para poder desarrollar los otros. Vamos en un proceso de crecimiento como sector, que eso era un eslabón muy importante, pero ahora nos parece que tenemos potencial para ir a mucho más. Y ese potencial de ir a más es poder obtener más recursos del bosque, logrando, generando y agregando más valor también dentro de nuestro país para potenciar lo que es lo que podemos producir del bosque, y para eso en particular hay algunos aspectos, sobre todo lo que es el costo logístico, que para el sector forestal es determinante en cuanto a infraestructura vial, las modalidades de transporte, las posibilidades de incorporar otras modalidades, el bitren, tritren, que hay muchas empresas que están trabajando en eso y que de alguna manera se vienen haciendo esfuerzos, lo vemos como realmente importante, lo que es el futuro de la movilidad eléctrica, que también ya lo vemos en las calles de la ciudad de Montevideo, movilidad eléctrica, pensar en transporte eléctrico para otro tipo de
de unidades de transporte de madera o de productos del país, también lo vemos como algo que se nos va a venir y que Uruguay tiene que estar preparado. El tren, que tan debatido está o ha sido un poco controversial, creemos que hay oportunidad para que otros flujos de madera se puedan subir al tren u otras producciones a nivel agropecuario. Y por último, que creemos que queríamos destacar, que realmente nos parece muy importante, el trabajo sobre el capital humano, que es donde se hace realmente la diferencia en cualquier sector, en cualquier actividad, en cualquier empresa. Para poder lograr ser competitivos necesitamos tener un capital humano que esté acorde a esas circunstancias. Entonces, no por último, quiero dejarlo de remarcar y quiero darle su destaque, que para poder tener y ser competitivos en el sector forestal, como en todos los demás sectores, necesitamos capacitar y formar con capacitaciones específicas a nivel de tecnicaturas, con capacitaciones específicas para poder desarrollar la actividad, y en eso necesitamos el apoyo conjunto de todos. Nosotros como gremial estamos trabajando, estamos desarrollando algunos trabajos de investigación, llevando adelante algunos estudios para también determinar cuáles pueden ser esas brechas a nivel de educativa o de capacitación donde podamos aportar, pero necesitamos el esfuerzo de todos porque realmente nos parece muy importante, así como todo lo respecto a la regulación laboral que se adecue a las situaciones del trabajo en el monte, en la extracción, en la carga o en la industria. Así que para ir cerrando, creo que era un poco lo que queríamos destacar, pero creemos que Uruguay tiene mucha gente muy valiosa que si la logramos capacitar y darle las herramientas nos va a poder hacer realmente el diferencial desde el punto de vista de la competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, en representación de la Sociedad de Productores Forestales. Te tendremos seguramente cuando comience la ronda de preguntas. He visto al ingeniero Irigoyen allí tomar intensamente nota de lo que venías expresando, seguramente para preguntarte algún tema de interés. Antes de seguir adelante, déjenme agradecer a instituciones y empresas que han hecho posible esta instancia. El Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, bueno, ustedes saben que tenemos a representantes por aquí, gracias a Francisco Villa, que también estaba por acá, que es el comunicador del IICA en Uruguay, y que tanto trabajó también para acercarnos en esta instancia, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria por el aporte técnico para los contenidos de todas las conferencias. Hoy tenemos aquí al ingeniero Scoss, a quien conocí cuando recién se hacía cargo de la Dirección de Forestación o del proyecto de Forestación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y allí pude conocer su gran experiencia y sus grandes conocimientos. También agradecemos a la Sociedad Asociación de Ingenieros Agrónomos, que participó en la anterior conferencia, y a la Sociedad de Productores Forestales, bueno, que están presentes por aquí. También a las empresas Suplementos Torrevieja, Surco Seguros, Compañía Cibeles, Biorración y al Semanario La Mañana, que nos ha aportado la ayuda de difundir la realización de este evento. Yo voy a pasar ahora entonces al ingeniero agrónomo Pablo Santini, que es presidente de ACEFUR, Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay, y de amplia trayectoria en este rubro. Antes de comenzar esta instancia yo hablaba con Pablo y me contaba que hay muchísimas empresas forestales en el Uruguay, pero hay pocas con herramientas para ir desde la plantación de los árboles, desde la preparación de la tierra y hasta la cosecha de la madera con destinos posteriores. Por lo tanto, me parece de particular interés que estés aquí, Pablo, para contarle un poco a quienes están presentes y a los que están en nuestra sala virtual, cuál es la actividad que desarrollan. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. En agradecimiento de la Asociación de Contratistas de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay por darnos la oportunidad. Sé que Roberto hizo algunas gestiones también para que pudiéramos estar, así que muy agradecidos. Y las felicitaciones por el convenio con el IICA, que creo que es muy interesante. Incluso hablábamos al inicio con Jorge de poder lograr y quizás más adelante generar algún sitio de educación forestal
a través del canal, que sería, creo que algo muy, muy interesante, algo que creo que estaría faltando en el lugar para que llegue todos los puntos de vista de la forestación y las ventajas y beneficios que tiene para nuestra economía y para nuestra sociedad. La disponibilidad de espacio y la disposición están, así que seguramente vamos a estar conversando con ustedes para llevarlo adelante. Bien. Les cuento que más del 90% de las actividades forestales en Uruguay son realizadas por empresas tercerizadas, no directamente por las empresas propietarias de los montes. A ellos les llamamos empresas contratistas forestales, ¿sí? Somos empresas formalizadas y debidamente preparadas para realizar varias tareas. Como decía Diego, directa e indirectamente inducido, hay más de unos 25.000 puestos de trabajo en el Uruguay que genera la forestación. Gran parte de esas personas pertenecen a las empresas contratistas forestales, ¿sí? La maquinaria, cosechadoras, tractores, grapos autocargadores, pulverizadoras, herramientas, la mayoría están también en propiedad de las empresas contratistas, que son las que realizan las labores, las actividades en la forestación, desde lo que va desde la plantación hasta el cuidado del monte, la cosecha, la extracción, la carga y hasta el transporte, ¿sí? Tenemos empresas que tienen todas las actividades, manejan todos los rubros, y algunas empresas que solamente se dedican a alguna o solamente a una de las actividades, ¿sí? Se mueven en el Uruguay a través de, fundamentalmente y en su gran mayoría, entre 16 y 17 millones de metros cúbicos de madera por año, ¿sí? Y se plantan unas 60.000 hectáreas de bosques anualmente, movido fundamentalmente por estas empresas. Y en el futuro se prevé que el volumen de movimiento de madera rondará entre los 25 o quizás hasta 30 millones de metros cúbicos anuales. Volúmenes de crecimiento más que importantes, donde debemos desarrollar aún más nuestras capacidades como empresa para poder cumplir con los requerimientos de la industria y de nuestros clientes. No tengo cifras exactas de qué cantidad de contratistas forestales existen en el Uruguay. Diego nombró un número de 1.800. 1.800 es un dato relevado por CBA, sí. Mirá, bastante más elevado de lo que yo creía. Nosotros en la Asociación de Contratistas Forestales tenemos unos 40 asociados, empresas asociadas, y tú estás hablando que existen unos 1.800. Después voy a hablar en particular de lo que implica esos 40 asociados que tenemos. La mayoría de nuestros contratistas nos debemos a nuestros clientes, que pertenecen en su gran mayoría a la Sociedad de Productores Forestales. Somos contratistas que nos adaptamos a los estándares, exigencias, requerimientos de nuestros clientes. Por lo tanto, es una actividad que está altamente regulada en Uruguay, y desde el 2004 existe un código de buenas prácticas forestales y la gran mayoría de las empresas están certificadas, lo que hace que nuestras empresas deban adaptarse y deban cumplir con todos esos requerimientos. Por lo tanto, estamos adaptados y acostumbrados a trabajar con ese nivel de exigencias. Por ejemplo, esta adecuación que tenemos a las certificaciones y a los estándares y a las exigencias de las empresas que son nuestros clientes, durante la pandemia fuimos capaces de adecuarnos rápidamente a los protocolos exigidos para poder seguir trabajando. Y si bien tuvimos algunos efectos negativos en nuestros trabajos, incremento de costos, aumento de transporte para que la gente no fuera toda junta amontonada en un hombre, sino que fueran uno sí, uno no, por ejemplo, mayor higiene, etc., fuimos capaces de adecuarnos rápidamente y en la operativa se sintió poco. Pudimos cumplir en general con todas las actividades y la planificación que teníamos prevista gracias a esa facilidad de adecuación que viene de años en el uso de protocolos y estándares, ¿sí?
Es un sector que tiene alta tecnificación, está acostumbrado a adecuarse a equipamientos y herramientas, a maquinaria, que utiliza mucha tecnología, y nosotros trabajamos en la capacitación de nuestro personal para poder trabajar con esos equipos. Dentro de las empresas de contratistas forestales existen desde empresas unipersonales, con algunos pocos empleados a veces, hasta empresas que tienen más de 700 empleados, que son capaces de facturar cifras superiores a los 20 millones de dólares anuales. O sea que tenemos una amplia gama de empresas contratistas, desde muy chicas hasta muy grandes. La mayoría de las empresas cuentan en sus cargos directivos con profesionales en su dirección, con perfiles profesionales en su dirección. Empresas que también, como mencionaba hoy Diego, cumplen con altos estándares de salud y seguridad exigidos por las certificaciones con las cuales también debemos cumplir, por lo que se trabaja fuertemente en la capacitación de nuestro personal para cumplir con esas exigencias. Es un sector de alta formalización, ¿sí? Es un sector que ha nacido con mucha exigencia desde la creación de la ley y en la cual los contratistas nos adaptamos, un sector muy controlado. Hay una alta participación de la mujer, por ejemplo, en viveros forestales trabajan 60-70% de mujeres muchas veces, una mano de obra calificada y donde cumple con una labor muy delicada y en buena forma. Y también en otros rubros, en otros sectores también, en la dirección, existe participación de la mujer y hasta en la cosecha también. Es un sector con relaciones laborales maduras, participamos de los consejos de salarios y tenemos una buena relación con los sindicatos. Les voy a comentar en particular de la Asociación de Contratistas Forestales, de Empresas Contratistas Forestales de Uruguay, la ACFUR. Como les decía, hoy tenemos 40 asociados de una masa de 1.800, cifra que pensé que era algo menor, pero nunca tuve el número exacto. Es una asociación nacida en el año 2001, está para cumplir 20 años. Está en la adolescencia todavía. Y la adolescencia a veces hoy en día demora más en pasar, así que en cualquier momento vamos a pasar a ser jóvenes y a madurar. Nuestra asociación suma más de 3.000 empleados entre esos 40 contratistas que están asociados. Producimos con los contratistas asociados más de 22 millones de plantines, que eso equivale a un 22-23% de la producción nacional de plantines. Y si nos referimos a la producción de plantines fuera de las dos o tres grandes empresas forestales, producimos más del 50% de los plantines que no producen las grandes empresas forestales, lo producen los contratistas. Tenemos una capacidad de cosecha dentro de esos 40, con esos 40 miembros asociados, de más de 10 millones de metros cúbicos, lo que supera el 60% de la capacidad de cosecha y extracción que actualmente existe en Uruguay, que le hablaba de 16-17 millones en los últimos dos años, pero que va a crecer a más de 25 seguramente en unos pocos años. Y tenemos una capacidad de plantación de alrededor de 25.000 hectáreas anuales, de un total de 60.000 aproximadamente que se plantan por año. O sea, estamos en una cifra superior al 40% de la capacidad de plantación dentro de la asociación. Como objetivos que tenemos dentro de la asociación es prestar un servicio cada vez más profesional, ¿sí? Mejorando nuestra actividad y mejorando la productividad o la competitividad del sector, ¿sí? Eso está dentro de nuestros objetivos. Ahí vamos de la mano con lo que decía Diego, de ser más competitivo. A nosotros nos toca una cuota parte importante en esa competitividad, ser más eficientes,
brindarle cada vez un mejor servicio a nuestros clientes, ¿sí? Cumplir con los requerimientos, tener tarifas adecuadas para poder salir al mercado internacional y ser competitivos como país, cumplir con todos los requisitos laborales, legales, tener personal adecuado, capacitado, respetar el medio ambiente también, porque somos los que estamos generalmente trabajando en el campo y afectando en forma, de alguna forma u otra, lo que es el ambiente, el suelo, las aguas, etcétera. Y eso es lo que tenemos que saberlo, conocerlo, cuidarlo y protegerlo, ¿no? También por el cuidar de la sostenibilidad del sector, que tanto nos ha dado y tanto tenemos que cuidar. Por lo que capacitamos a nuestros trabajadores en todas esas áreas. Necesitamos tener empresas realmente profesionales, donde desde la dirección hasta todos los trabajadores que están en el campo conozcan de qué trata la certificación, qué es lo que tenemos que cuidar, cómo son las normas, cómo son las reglamentaciones. Y ese personal de campo está debidamente capacitado, controlado muchas veces por las empresas forestales, que son nuestros clientes, controlado por las auditorías de las certificaciones, ¿no? Y autocontrolados por nosotros, donde queremos demostrar y generar confianza con nuestros clientes para que sepan que vamos a hacer un trabajo cuidadoso, cumpliendo con todas las normas y obteniendo resultados económicos adecuados para poder seguir siendo competitivos y seguir nosotros cuidando nuestro trabajo y aumentándolo así también. ¿Cómo queremos ser más competitivos? También trabajando fuertemente con nuestros proveedores de maquinaria, trabajando con los institutos de investigación para poder lograr sistemas de trabajo más económicos, más productivos, ¿sí? Aprovechando la tecnología que existe hoy en día. Ayer, por ejemplo, estábamos en una charla con una empresa sueca que está queriendo desarrollar unos sistemas de automatización para las maquinarias forestales con sistemas de virtualidad aumentada, le llaman, no es exactamente la palabra, pero mediante colocando la información dentro de la cabina de la cosechadora o del forwarder, se puede permitir aumentar la productividad de ese trabajador con inteligencia artificial, ya conociendo los movimientos y ayudándolo al operador, por ejemplo, a elegir más rápidamente cuál es el próximo árbol que debe tomar para apiarlo, descortezarlo y cortarlo. Y no dejando en manos de un operador perder tiempo para saber cuál sería el próximo árbol. Esa tecnología existe y hay que desarrollarla. A nosotros nos permitiría ser más competitivos, tener más productividad por operador, más productividad por máquina y brindarle un mejor servicio a nuestros clientes también. Entonces, como contratistas trabajamos en esas cuestiones intentando mejorar todo lo que se pueda a nivel tecnológico en nuestras operaciones. No trabajamos solos, trabajamos con el resto de las instituciones y tenemos claro que tenemos que trabajar de la mano de quienes nos brindan el trabajo, que es la Sociedad de Productores Forestales. Tenemos que trabajar con los institutos de investigación, como el INEA. Tenemos que trabajar con los institutos capacitadores, como es la UTU, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ingeniería Forestal. Tenemos que trabajar con la Dirección Forestal. De hecho, en procura de esa sustentabilidad, sostenibilidad en el tiempo y de mejorar nuestra competitividad, es que hemos trabajado ya de hace un tiempo, venimos trabajando con Dirección Forestal,
en temas que nos ocupan en común. Hemos participado también y colaboramos con brindando la información de los costos para realizar las actividades forestales. Dirección Forestal tiene un sitio donde nosotros hemos colaborado desde hace un tiempo ya con brindándole los datos de tarifas y costos para realizar las actividades forestales en Uruguay. Y la intención es seguir trabajando en conjunto en lo más que podamos con Dirección Forestal. Estamos programando trabajar, organizar un, por esto la pandemia se ha cortado, pero organizar un curso de interés común para contratistas, para productores forestales. Hemos trabajado con Mariana Boscana, Dirección Forestal, Leonardo también, y seguir en eso, en procura de seguir alineados buscando un trabajo de largo plazo y una mejora para todos. Con INIA, con la UTU, con la Facultad de Ingeniería Forestal, con la Facultad de Agronomía, venimos trabajando también en Tacuarembó, donde se encuentran INIA, Facultad de Ingeniería, UTU. Hay un trabajo muy interesante en el sector forestal, donde interactuamos mucho y intentamos transmitirle nosotros cuáles son las necesidades en capacitación, por ejemplo, para la UTU, a nivel de campo de nuestros operarios, de nuestros técnicos. Y en eso creo que hay que seguir trabajando muy en conjunto de la mano para que entiendan de primera mano qué es lo que necesitamos. Y que el técnico o el tecnólogo o el estudiante que salga de la UTU salga con una idea más clara de lo que tiene que hacer a nivel de campo. Se ha trabajado muy bien, hemos tenido mesas ya desde hace varios años de discusión de lo que se necesita. Con Roberto se ha conversado mucho de cuáles son las necesidades también a nivel de investigación para nosotros poder tener un sector más tecnificado, más competitivo, de mayor productividad. Y bueno, y con la Sociedad de Productores Forestales, por supuesto, siempre la idea para ir en busca de esa productividad del sector y nuestro, y para poder durante muchos años tener un sector más productivo. Creo que tenemos que seguir trabajando muy en conjunto también. Y en eso nos va a nosotros este negocio, ¿no? De estar unidos, trabajar en conjunto. Hemos conocido sectores de otros países, por ejemplo, hemos tenido relación con sectores como en Chile, sectores forestales, donde nos han comentado que están separados. Los contratistas no trabajan en conjunto con los dueños de tierra ni con el Estado, y son sectores que están sufriendo y que están mal vistos desde el punto de vista social incluso. Tienen otros problemas que por suerte nosotros no lo tenemos, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos una ventaja enorme en este país, que es el de poder sentarnos en una mesa todos juntos y poder estar alineados y trabajar en conjunto todos en lo mismo, ¿no? Todos buscando la sostenibilidad de un sector que ya de por sí es un sector de largo aliento, ¿sí? No es una producción de 2 años, 1 año, sino que estamos pensando en por lo menos 10 años o 2 ciclos, 20 años, y si nos vamos a otras producciones, aún en más. Imagínense en otros países cuando van a plantar un arbolito que lo cosechan en 40, 50, 60 o 70 años, ¿no? ¿Cómo cambia la cabeza eso? Y creo que es importante nosotros como contratistas también tener una cabeza de largo plazo y pensar que esto está hecho no para mañana, no para este fin de año, no para el año que viene, sino que está hecho para que dure muchos años. Alguna vez leía y le comentaba a Alonso de que había leído un artículo, y no recuerdo si no era de la FAO, que hablaba de la relación que había en el desarrollo de los países con la cobertura forestal. Y lo relacionaban que un país con mayor cobertura forestal tenía más desarrollo. Y eso lo trataban de explicar
justamente por esto, por un pensamiento de largo plazo. Cuando yo voy a hacer algo muy largo plazo, lo tengo que hacer sostenible, tengo que pensar qué va a pasar dentro de 70 años. No puedo hacer un ahorro hoy, ¿no?, para que sea dolor de cabeza para adelante o mayores costos allá adelante. Entonces tengo que pensar hoy muy bien lo que va a suceder dentro de muchos años. Y eso ayuda a cambiar las cabezas. Creo que una cabeza de largo plazo es muy importante. Hay que pensar diferente. Y bueno, esa es la manera que el sector de los contratistas intenta desarrollar, intenta transmitir para ser en el futuro justamente más competitivo y perdurar durante muchos años, cuidando de nuestra actividad, cuidando de demostrar que las empresas somos profesionales, somos capaces de cuidar el ambiente, somos capaces de cuidar las personas, somos capaces de cuidar la economía para que esto dure muchos años y cuidar nuestras empresas para que también sean viables en el largo plazo, ¿no? Eso es lo que procuramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pablo Santini, presidente de ACEFUR. Nos queda bien claro del profesionalismo con que están trabajando. Y una cosa que usted dijo muy importante, la sinergia que se produce entre lo privado, lo estatal y los distintos grupos que conforman la labor de la forestación en el país. Cosa que por otra parte hemos observado en las cuatro conferencias, esta de hoy es la última de este ciclo, esos canales de comunicación que hay entre los distintos sectores estatales y privados, y de los privados entre sí a su vez, cosa muy favorable, por cierto, y que habla del profesionalismo que tiene el productor y el emprendedor uruguayo. Ahora tengo el gusto de darle la palabra al ingeniero Roberto Escoz, director del programa forestal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto también poder estar acá, en esta mesa, como lo dijo Diego, como lo dijo Pablo, y seguro que lo piensa Carlos también. Somos socios en este sector, y cuando hablamos de sector, lo mencionaba recién Juan, la articulación público-privada es estratégica. Y en la mesa se ve bien clarito, están los que arriesgan, están los que también arriesgan y trabajan en conjunto, están los que generan conocimiento para dar licencia de operación y tecnología a esos que arriesgan y agregan valor, y está el sector público que le toca promover, también le toca regular, y me parece que en ese concepto de hélice de tres palas, si lo buscan en internet van a ver que hay muchos lugares donde ese concepto se trabaja fuertemente, la triple hélix, me parece que en esta mesa está bien presentada. Tengo que reconocer también, o me gusta recordárselos a ustedes, yo no soy uruguayo, soy argentino, la cultura que existe acá de comunicación permite esto. Del otro lado del río, esto sería mucho más difícil. Así que bueno, aprovechémoslo, que tenemos este diálogo y que nos podemos hacer un chiste y también podemos hablar y discrepar y al otro día volver a hacernos un chiste y decir, así tenemos que trabajar en conjunto. Así que es un gusto poder discutir en esta mesa. Me toca la componente de generar conocimiento. Ustedes saben, el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el IICA, Agropecuario, el MGAP, Agropecuario, por ahí atrás está la F, que el que me escuchó alguna vez en radio, digo, alguna vez la F tiene que empezar a aparecer más. Me toca defender esa F, investigar esa F atrás de la A. Pero bueno, en el ámbito en el que estamos, en una exposición meramente ganadera, que ya es un evento forestal, también es bien, bien interesante.
y motiva a seguir trabajando. Y como responsable en lo que se genera conocimiento, sería muy egoísta también de mi parte decir que todo pasa en el INEA. Ya se mencionó con Pablo y Diego, obviamente hay un montón de instituciones que generan conocimiento, está la Universidad de la República, está la UTEC, está la gente de la Universidad de la Empresa, la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica, es decir, hay un montón, LATU con su Fundación Latitud, hay un espectro muy amplio de gente que trabaja en la investigación forestal y quizás lo nuestro en INEA es un grano de arena, pero que por esa conformación institucional que tenemos a veces nos permite estos pequeños espacios de protagonismo, pero me parece importante mencionar de que me siento representando también a todos aquellos que generan conocimiento y que por ahí no pueden estar todos sentados en una mesa. Y ese grupo de investigadores, obviamente en la medida que el sector que es joven, los contratistas que son adolescentes y los investigadores debemos estar ahí también en una juventud de cómo entrarle a este tema en una ciencia, una disciplina que existe en el mundo, que no es nueva, pero que su aplicación en Uruguay sí es nueva. Y siempre me pregunto qué sería de todas las discusiones que vivimos acá sobre producción animal, lechería, cultivos, si tuvieran exactamente la misma vida que tuvieran la forestal, si estaríamos en las mismas discusiones o en las mismas controversias. La verdad que me gustaría imaginarme a veces esos escenarios. Y en eso quería apuntar a los partners, a las contrapartes que nos tocan. Ese alto profesionalismo que escuchamos a la izquierda, desde certificaciones, buenas prácticas, mercado 100% exportador, inteligencia artificial, las tecnologías que mencionaba recién Pablo, claro, nos ponen en una discusión casi, diría que a la misma altura de ojos y a veces lo tenemos que mirar desde abajo en comparación con otros rubros. Los partners con los cuales conversamos y discutimos la generación de conocimientos que necesitamos van a los mismos congresos que vamos nosotros, viajan por el mundo, leen los papers, tienen la información tecnológica de punta, la conocen, la discuten y eso nos genera un desafío mucho más alto de lo que quizás en otras disciplinas pueda aparecer, especialmente me refiero a la fase primaria. En lo que aporta INEA, históricamente digo, trabajaba con la cooperación japonesa, porque claro, no había los recursos, el sector forestal recién iniciaba, entonces la cooperación japonesa dio un impulso muy grande y obviamente primero había que empezar por la genética, y ahí INEA dio sus primeros pasos. Luego se fue introduciendo en lo que es el manejo, se van instalando los montes y a ver cómo se pueden manejar mejor, cómo se pueden ralear, podar, etc. Se trabajó en modelación, porque había que hacer predicciones a largo plazo, lo comentaba Pablo, también lo menciona Diego, esto de pensar a largo plazo no es hoy hago este cultivo y mañana si no funcionó lo cambio, hago una rotación y lo cambio. Cuando planteo un árbol, y siempre digo, está bueno aclarar, los árboles se plantan, no se siembran, a veces se escucha, se siembran en el vivero, se plantan los árboles en el campo. Cuando se plantea un árbol, lo veo, si estoy en un rubro celulósico en 10, 11 años, si estoy en un rubro de acerrío, lo veo en 16, 17, en algunos casos 22, 23 años. Y los europeos se fascinan de esas velocidades. Pero pónganse en lugar de hacer ese riesgo y bueno, ¿quién me garantiza qué va a pasar con ese árbol? Bueno, la modelación, la estadística hace un rol importante en ese aspecto. Y eso fue la primera fase y automáticamente uno asocia también al agro y a la actividad forestal con la Facultad de Agronomía, con el Departamento Forestal, que también tiene muchos años de trabajo en el tema, pero con el tiempo empezaron a surgir otras cosas, que a medida que se van instalando los sistemas, surgen preguntas más complejas, y hoy lo mencionaron. Y no solo preguntas más complejas para nosotros que estamos en el sector, sino para todo el público en general. Y bueno, ¿y qué pasa con el suelo? ¿Y qué pasa con el agua? El suelo se está discutiendo mucho también en otros rubros. Si escucharon la charla sobre cultivos, en esta misma mesa se hablaba mucho de suelos y aparecieron preguntas de temas forestales en una mesa donde se discutía sobre cultivos. Entonces, suelos, agua, etcétera, como que la sociedad empieza a tomar, no sé si conciencia, se empieza a sensibilizar de, bueno, ¿qué pasa con eso? Y en buena hora que pregunten, y bueno, nos toca responder
en esta misma conjunción, generar los conocimientos, aplicarlos, demostrarlos que lo estamos aplicando y tener la normativa que lo permita. Entonces, todo lo que es sustentabilidad va ganando un peso cada vez más grande, con el desafío también de que hay que tener paciencia. Y lo digo especialmente para con aquellos que quieren ya consumir la información digerida y terminada. Así como me lleva 20 años tener un árbol para cerrarlo, 11 años, 10 años para poder pulparlo, ¿cuánto me lleva estudiar si esos árboles van modificando o no van modificando, encuentran un nuevo equilibrio, etcétera, etcétera? Y eso lleva tiempo y lleva recursos. Y en este momento que estamos en esa situación especial y coyuntural de discusiones de presupuesto, acordaba cuando decía Pablo la relación entre forestación y desarrollo, podría yo desde mi rubro decir la relación entre inversión en ciencia y tecnología y desarrollo. Están las estadísticas en el mundo, no hay que discutirlo, y la definición y la decisión es de todos, no es nuestra, es de todos. Si queremos como sociedad tener ese desarrollo, la ciencia y la tecnología juegan un rol estratégico. Y en un rubro como este, que es altamente tecnificado, altamente profesional, muy visible desde el mundo entero, con más razón. Y eso hace también a la competitividad. Yo siento desde la investigación que tenemos un rol en esa competitividad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando algún investigador produce un conocimiento, tiene dos o tres canales, y ese es mi segundo aspecto en la charla, dos o tres canales de hacerlo llegar. Un canal puede ser el más rápido, y en el caso de INAH es el más asociado, por eso digo, INAH tiene una pata privada y una pata pública, porque la mitad de mi salario la paga el señor, la otra mitad la pagan estos dos señores, es atender esas demandas, que puedan resolver problemas, que puedan avanzar, que puedan ser más competitivos. La segunda es, junto con el gobierno, también publicarlo en inglés, la gente del ICA lo sabe, difundirlo en otros países, porque cuando alguna empresa sale a colocar un producto, no somos los únicos que googleamos, ellos también googlean, y no googlean en español. Googlean en inglés y buscarán sustentabilidad forestal, para ver quién está, quién publica, quién escribe, y ahí entra ese eslabón. Entonces es altamente importante que sepamos difundir en esos tres canales, porque nos va a dar la oportunidad de demostrar en el mundo que esos productos que tenemos, y el ejemplo de la carne es más que evidente, ojalá en próximos años tengamos un evento acá que se llame Forestación y Madera, y no solo forestación. El ejemplo de la carne es un caso bien, bien ejemplar al cual tenemos que emular y no esperar 400 años para estar donde está la carne ahora. Me niego, porque si no, eso de juventud y adolescencia no lo vivimos. Y me viene a la memoria un ejemplo de eso que importa, que somos tan visibles, no solo también porque tenemos muy buenas estadísticas de COVID, porque somos un país muy estable. Recuerdo la editorial Springer, vino una vez a Uruguay y quiso saber cómo se producía la celulosa, principalmente cómo se producía la madera, cómo se trabajaba y cómo se cosechaba para hacer papel, que era lo que ellos usaban en sus revistas. Y venía el señor Springer de Alemania y a su lado traía al jefe de Greenpeace de Alemania. Y no entendíamos nada de qué era lo que estaba pasando. Y él lo dijo muy clarito, yo le tengo que explicar a mi consumidor, y vuelvo al ejemplo de la carne, que tanto se habló del consumidor, mi consumidor cuando mira, no mira solo lo que escribo, sino me pregunta de dónde saqué este papel. Y yo le tengo que decir. Y si no somos transparentes, si no le decimos de dónde saco este papel, y recuerdo que más de un empresario y algunos de los investigadores, no sonó raro, pero con el diario El Lunes no estaba errado. Y traía al jefe de Greenpeace al lado, en un diálogo excelente. Entonces, generar conocimiento no es solo solucionar los problemas, correr atrás, hay que adelantarse, hay que invertir en eso, porque cuando uno genera conocimiento, consume dinero, ese conocimiento se transforma en innovación, en medidas concretas que es de esperar que generen ganancia y así la economía circular de la ciencia también tenga su funcionamiento. Y en eso me parece
importante el tema de la difusión también. No solo generamos conocimientos, y bueno, acá en el evento lo tenemos. Y a mí me gusta conversar mucho con los que son productores de medios y etcétera, porque en definitiva todos no lo podemos hacer solos. Tenemos que salir de otra forma. Entonces, esa pata de la difusión es estratégica, es dar a conocer, por lo cual esperé este momento para también saludar el acuerdo con el ICA, en el hecho de que, bueno, lo que hacemos y cómo lo generamos, y que si bien atrás de esa A, sé que en el ICA hay muchas Fs, está bueno que lo hayamos logrado. Y también me viene a la memoria, quizás alguno pudo participar, de un proyecto que hubo también en la ingeniería forestal en Tacuarembó, llamado Piporé, en donde se estudió la percepción de la sociedad para con lo forestal. Y pongámonos como seres humanos de una sociedad, y cualquier cosa nueva que llega, la vamos a cuestionar, y está bien cuestionarla. Y si uno cuestiona, tiene que responder. Y para responder, de ahí viene la palabra responsabilidad, tenemos que ser responsables. Entonces, generar esos espacios me parece bien valioso, y ahí no tienen que estar agrónomos y forestales. Nosotros sabemos de árboles, muchos saben de negocios, obviamente, muchos sabrán también de normativas, yo sabré de temas tecnológicos, pero no dejamos de ser agrónomos y forestales. Creo que hay un montón de otras disciplinas, y a eso apunto también con la generación de conocimiento en el tema forestal, no pasa solamente por una facultad de agronomía, no importa de qué universidad es, hay gente que trabaja en sociología, hay gente que trabaja en economía, hay gente que trabaja en ingeniería, todo lo que contó Pablo de esas máquinas, no se ven en una facultad o en una disciplina del sector primario. Desafíos que ya me los planteo y los expreso cuando tengo estas oportunidades, si bien no lo estamos efectivamente haciendo en INEA porque no es nuestro rol principal, es el agregado de valor. Si todo lo que podamos agregar de valor va a redundar en beneficio nuestro. Entonces, por eso digo, estaría bueno hablar de madera, hablar de valor agregado en lo que sea construcción, mueblería, cómo aprovechar la cadena forestal. Si ustedes se imaginan un esquema de cadena forestal, lo encuentran en Google, hay miles de ejemplos, fíjense todo lo que hay, y fíjense cuán grande es el vaso de la cadena forestal y cuánto es el espacio que tenemos todavía para llenarlo. Tenemos un vaso así de grande y está bien lleno con una buena cantidad y muy sólida de lo que hoy ya tenemos. Pero tenemos un montón de espacio más para agregar valor, que hace a economía circular, que hace a fijar carbono, que hace a productos naturales, a productos que pueden tener nuestra marca y que estoy seguro que la tenemos que fomentar. Y eso, de vuelta, no está solo en el sector primario, está en la cadena. Por eso los eventos, me gusta mirar los eventos, obsérvenlos, cómo otras cadenas articulan y hablan de carne y hablan del producto final. Y lo decía ayer un expositor. Acá la parte de la carne, en su biología, no tiene mucho más. Es carne. Tuvo tecnología frío, tuvo sal, y ahí se acaba. Ahora, fíjense en madera. Busquen todas las cosas que hay en madera. Hasta se van a asombrar, busquen madera líquida. Y van a decir, bueno, hay gente que está haciendo un montón de cosas. Hay prendas hechas con celulosa. Hay un montón de novedades que salen de ese rubro y que me parece que lo tenemos que hacer. Entonces, el agregado de valor y el complemento de la cadena forestal es crítico. Por último, me anoté la frase, el reto de la forestación no está solo en ella, está en todos los que estamos en Uruguay. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Excelente, como siempre, tu presentación. Y quiero decirte que a la hora de organizar este ciclo de conferencias, la F siempre estuvo detrás del título principal, que es el agro en la nueva normalidad. Por algo estamos hoy aquí y por algo consideramos que es hoy una pata fundamental de la economía nacional, la forestación. Si no, veamos, por ejemplo, el ranking de julio 2020, que es lo que tenía esta mañana más a mano. Según la Unión de Exportadores del Uruguay, la madera lideró el ranking de volumen físico con un aumento del 11.5%, seguida por semillas, oleaginosos, cereales y luego carne. Vaya si es importante esto en este país tan ganadero y tan exportador de carne desde sus orígenes.
Y bueno, ¿y cómo se regulan, cómo se lleva adelante las políticas relacionadas con la forestación y todo su complejo productivo e industrial? A propósito de la industria, quiero contarles que yo no quedé del todo conforme con los participantes de este panel, ya que creo que aquí faltan un par de patas. Los intermediarios, las empresas que se dedican precisamente a la forestación y quienes la industrializan, ¿verdad? Ya va a haber oportunidad de ampliar este panel y de hacer otro evento relacionado con este tema y que esté presente también ese tramo final de esta producción que es tan importante. Bueno, le doy paso ahora al ingeniero Carlos Faropa, director de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien ya escuchamos. Muchas gracias por estar, Carlos. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Bienvenida a la iniciativa de Charrúa TV, bienvenida a la iniciativa de ICA y Charrúa TV. En mi tarea actual de director forestal, debo pecar todavía que todavía tengo poca experiencia, estoy aprendiendo, pero la dirección forestal está recuperando, por supuesto que tiene las tareas por ley de liderar, coordinar y planificar al sector forestal. ¿Se escucha bien? Sí. Para eso fue pensada hace muchos años, no es un adolescente, tiene 56 años la dirección forestal, igual que la carrera forestal de agronomía, porque estaba dentro de un plan pensado en los años 60 con una visión más de programas y de largo plazo, dentro de lo que se llamaba la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE de los años 60, que presidió y dirigió Enrique Iglesias en su momento. Ahí se planificaban los suelos, había un Uruguay que se veía que iban a ser los usos de suelo, las cartas de suelos, estuvo todo, se generó el conocimiento de las cátedras de suelo de la Facultad de Agronomía, y bueno, ahí es esa visión de largo plazo que toma cuerpo en la dirección forestal. A partir de eso y de la ley, que lo que hace la dirección es implementar, bueno, y tomando la realidad de hoy, lo que estamos haciendo es un plan de la dirección forestal de modernización, capacitación, fortalecimiento de recursos humanos y sobre todo entramos en una fase mucho más importante de digitalización. Estamos ya en un proyecto importante de inversión en lo que hace a arquitecturas de software y sistemas de información geográfica, tanto para bosque nativo como para plantaciones. Con la información es que vamos a poder volver a replanificar y mirar el futuro con la debida información. Algo que decían las estadísticas, que bien citaba Pablo Santini, bueno, generar más información y elaborar esa información. Quizás por la importancia del tema, algún día seremos una F en alguno de las siglas de las instituciones. Por ahora lo que estamos tratando es, como actividad, es ser centrales al ministerio, a nuestro ministerio, y que lo vean los otros ministerios del Ejecutivo. Digamos, a partir de eso, y dado que el desarrollo forestal es tan importante que ya no es escondible, de alguna forma está presente. Nosotros hoy, en nuestro sistema de información, tenemos, bueno, registradas 1 millón de hectáreas efectivas de plantación, base conocimiento 2018, con una nueva actualización que vamos a hacer ahora, 2021, con una cartografía nueva e inventarios nuevos. Como bien decían, esos bosques, casi el 90% está certificado, la mitad de esos bosques, 500.000 de hectáreas, tiene doble certificación, y eso hace a la sustentabilidad futura de todos esos proyectos. Por otro lado, si bien estamos en una extracción de madera de 17 millones, como bien decían los colegas, vamos a pasar ahora, en 2 o 3 años, a 23, 24 millones, pero con una capacidad instalada de 30 millones. Ese es el número, 30 millones de metros cúbicos. Piensen que un barco lleva 45.000 metros cúbicos. ¿Cuánto es 30 millones de metros cúbicos? Para que tengan una proporción de los volúmenes que vamos a manejar en este país. Por otro lado, se ha ido desarrollando ese sector hacia arriba o hacia abajo en una cadena de producción.
tenemos sí las emblemáticas dos plantas de celulosa y una en construcción, una tercera, pero también tenemos, según nuestro registro, más de 90 aserraderos, más de 13 plantas de impregnación, una planta de tableros laminados, dos plantas de papel y otro tipo de industrias accesorias. Por supuesto que también deberíamos, aunque no lo tenemos contabilizado, deberíamos medir todos los otros efectos no asociados o beneficios no asociados, como puede ser la apicultura, la cosecha de hornos, la resinación, los bonos de carbono y todo el servicio ganadero de la forestación hacia la ganadería y viceversa, ¿no? Por último está el valor de la energía. Uruguay no tenía capacidad de producción de energía en los años 2002-2003. Las plantas de celulosa, si no hubieran sido autosuficientes, en ese Uruguay no se hubieran podido instalar, autosuficientes de energía eléctrica, no se hubieran podido instalar. Esa capacidad se empezó a generar y se generó, digamos, la tendencia, si bien había una ley, no estaba aplicada todo lo que es un plan energético de energías renovables. Surge a partir del primer proyecto de celulosa que, en ida y vuelta de compra y venta de energía con el ente estatal, empieza a generarse la necesidad real y ahí se generan los planes estratégicos, amén de unas crisis energéticas que tuvimos por el 2004-2005 por déficit hídrico, ¿no? Nuestras exportaciones este año pasado fueron 1.800 millones, habíamos llegado a un pico de 2.200 millones, pero vamos a superar a partir de los proyectos de la nueva ampliación de planta de tableros, algún otro proyecto industrial, el mayor volumen de productos y, por supuesto, la nueva planta celulosa, vamos a superar los 3.000 millones de dólares de exportaciones. Eso lo vuelve en dinero el primer rubro de exportación. Quizás también en volumen físico, obviamente, pero también en dinero, divisas ingresadas al país. De nuestro inventario forestal surge, además, que de la base esa que yo les comentaba del año 2018, proyectado ahora hacia adelante, con bases satelitales Sentinel, con buena precisión, tenemos una proyección de esos 25 millones en el corto plazo de metros cúbicos. Pero tenemos ahí un gran volumen de madera que no es celulosa. Parte sí, porque los procesos de molienda de madera son necesarios para parte del resto de la producción del bosque. Pero también tenemos un volumen muy importante de madera que está podada, manejada, libre de nudos y que va a ser una oferta en el orden de los 6 millones como mínimo de metros cúbicos. Sobre esos 25, unos 6 millones. Eso comparado con la capacidad instalada hoy industrial, la capacidad instalada hoy no llega a 1,5 millones de metros cúbicos. O sea que podríamos cuadruplicar nuestra capacidad industrial de madera, de trabajos en transformación mecánica, aserraderos, fábricas de tableros, tableros de molienda, tableros de MDF, distintos productos, ¿sí? Con lo que, además, lo que genera un sistema industrial de ese tipo. Hoy hablaba Pablo Santini de la tecnología aplicada al sistema de cosecha. Bueno, lo podemos lo mismo aplicar al sistema de aserrío o de industrial. Ahí se modelan los árboles, cada tronco es un cono imperfecto, ¿sí? Y lo que hay que hacer es modelar cada pieza para poder sacar el mejor partido, sea en debobinado, en láminas, en producto, sobre todo en los productos superiores, en las trozas basales, las primeras trozas del árbol, para sacar el mayor valor agregado. Así que ahí tenemos un importante desafío y de tecnología. Ustedes piensen que si por cada aserradero o industria que se coloca, alrededor vienen otras industrias. ¿Por qué? Porque vienen como desarrollos, spin-off, otros desarrollos que pueden ser carpinterías, industrias manufactureras de otro tipo, molduras, al lado de esos aserraderos de alta producción. Y estoy hablando de aserraderos de alta producción más que nada por un tema de tecnología. Y tenemos todo ese mundo de subproductos, o sea, todo lo que viene alrededor, cuando uno transforma un cono irregular a un prisma regular, que es una tabla, tiene más del 50% de otras cosas que no es el producto perseguido, que es la tabla. Entonces, ese mundo lo tenemos que desafiar. Cuando exportamos un tronco entero, perdemos todos esos subproductos, además del trabajo, perdemos esos subproductos.
Y esos subproductos pueden ser chips, aserrín y corteza. Y de ahí puede salir compost, biomateriales, biocombustibles, líquidos, sólidos, otra producción de otros materiales, también uso maderero, uso estructural. Y ahí estamos en eso, o sea, la Dirección Forestal como objetivo va a trabajar también conjuntamente, sector privado, sector investigación, en esas líneas. Ahora les voy a dar un poco de los detalles. Es importante mantener para los efectos de competitividad del país los objetivos que surgieron y le dieron bondad a la arquitectura forestal hoy. Eso fue no solo los valores comparativos, o sea, tenemos buenos suelos, una buena latitud geográfica para el desarrollo de especies, sistema hidrográfico razonable, lluvias razonables, buenos suelos para crecimiento, pero además se generaron otras cosas, un sistema político estable, una ley forestal que debemos defender y que debemos mantener en su contexto, un acuerdo político de largo plazo, investigación y desarrollo ya con 30 años y madurez. El otro día hablaba con el embajador japonés porque estaban festejando que el año que viene son los 100 años de relaciones diplomáticas y comerciales de Japón-Uruguay. Se plantaba un cerezo que es muy simbólico acá en el predio de la rural por parte de Japón. Pero la Agencia de Cooperación en el mundo forestal empezó en los años 80 en Uruguay invirtiendo mucho dinero en capacitación, personal y equipamiento. Y ese equipamiento hoy perdura en el INEA, en la Dirección Forestal, en el LATU, donde se generan conocimientos de celulosa, papel, estructuras, genética, modelación, innovación. Lo mismo en Dirección Forestal, donde guardamos los bancos de germoplasma o el laboratorio de semillas. Entonces, esas ventajas son las competitivas que tenemos que mantener, o sea, la estructural y, por supuesto, lo que generamos, el conocimiento. El riesgo de los empresarios, el volumen físico de madera que tenemos, de volumen certificado y sustentable. Esas son ventajas que tenemos que mantener y tenemos que defender en el futuro. Amén de eso, la sustentabilidad del bosque nativo. Nuestro bosque nativo en Uruguay, si bien tiene un valor relativo en lo económico, la ley forestal lo que hacía era dos mandatos, uno era la promoción forestal, el otro era la protección del bosque nativo. Y ese bosque nativo nos genera muchos valores. Por supuesto que el fitogenético de la reserva del banco de germoplasma que tenemos ahí, el del ciclo hidrológico, los servicios indirectos, como puede ser el ciclo hidrológico, el control de erosión, ¿sí?, la sombra. Bueno, ahí tenemos un valor a preservar. El Uruguay, gracias a la ley forestal, es el único país de Latinoamérica y el único en todo, y el segundo y único de los dos en toda América Latina y en toda América, que su bosque nativo ha crecido. El bosque nativo en Uruguay creció 25%. ¿Sufre amenazas? Sí, sufre amenazas. Mucho más que del hombre, que la sufre y la Dirección Forestal se encarga de controlar. Es más, el mayor esfuerzo económico de la Dirección Forestal hoy está en el control de ese bosque nativo, está en las especies exóticas. Por eso tenemos la introducción, la invasión de especies exóticas que tienen un crecimiento más, más agresivo que el bosque nativo. Y sobre todo cuando hay alguna ingresión del hombre o alguna transformación por una quema, que también ahí toma ese lugar. Pero digamos que esos son valores que complementan a la cadena forestal. O sea, es una doble sustentabilidad. Cómo producimos, cómo lo tenemos, en la forma que investigamos, en la forma que desarrollamos, pero por otro lado es el bosque nativo que nos da sustento y le da sustento al Uruguay internacionalmente, porque ese sello del bosque, cuando alrededor nuestros vecinos sentimos que pierden millones de hectáreas, se queman millones de hectáreas, pierden bosques, incendios forestales, Uruguay tiene eso bajo la ley y además con una muy buena colaboración de los productores forestales y de los productores agropecuarios, porque esos son los beneficios. A partir de eso, es que también la Dirección Forestal ha generado una estrategia de bosque nativo, ha generado unos manejos que seguimos con un fondos donación en lo que hace a la reducción de emisiones, fijación de carbono vía bosque nativo. Por supuesto que es mucho más importante la fijación que tenemos por las plantaciones, pero hoy todavía no la hemos logrado
validar internacionalmente. En cambio, el bosque nativo parece que tiene un camino más rápido. Tenemos que preocuparnos por las dos, obviamente. Y probablemente tengamos una extensión de un proyecto que se llama Red, donde estamos manejando lo que es la fijación de carbono y la reducción de su degradación y deterioro y disminución del área de bosque nativo. Eso como punto. Por otro lado, está lo que yo les decía, el bosque nativo valida la cadena agroindustrial del país, o sea, la validez ambiental y la fijación de carbono va para toda la cadena del agro, carne, lana y todo el sistema agroindustrial del país. O sea, de alguna forma la forestación lo que está haciendo es un proceso de descarbonizar la economía. Esa fijación de carbono nos va dando valores netos, neutros, en algunos casos positivos, en otros casos habrá que trabajarlos, pero eso nos da un distintivo al mundo de competitividad, la exportación, el futuro, la sustentabilidad o la sostenibilidad del valor. Por otro lado, el sector forestal está sufriendo unos cambios en su estructura de la tenencia de la tierra muy importantes. Por la vía de asociaciones, por la vía de distintos tipos de asociaciones, arriendos, tenemos en el orden de 1.200 productores agropecuarios dentro del sector forestal. Lo cual ha hecho que la tenencia de la tierra empezó a ir cambiando. O sea, aquello que se decía que era mayormente ingresos, tenencia de la tierra extranjera, va haciendo un cambio por la vía de fideicomisos uruguayos, fideicomisos de inversión en el ciclo largo de la madera, o las asociaciones productivas distintas, no solo con las grandes empresas, hay asociaciones productivas de privados también donde alguien pone la tierra, otro pone la plantación y después se reparten los rendimientos. Y eso, esa introducción es una gran introducción de la forestación dentro del agro. Y eso lo que hace además es un proceso de vuelta de la mayoría de la forestación, o una parte importante, digamos cerca de la mitad, está en manos de dueños uruguayos. O sea, no va, hay cambios. El sector forestal ha ido cambiando. Digamos, si uno mira los últimos 30 y algo de años, cada 10 años tenemos un sector, una fotografía distinta. Estamos en esa evolución en este momento, de más conocimiento, pero además un cambio en la propiedad de la tierra. Por otro lado, estamos lanzando los sistemas silvopastoriles de estudio para integrar más los efectos esos de producción ganadera y la producción forestal combinada y con conocimiento. Y por último, y yendo a eso de la producción de madera sólida o madera para cerrar o madera para tableros, que vamos a tener y podríamos poder explicar, la Dirección Forestal vía el Ministerio de Vivienda, vía el Ministerio de Ganadería, colocamos un artículo en la ley de presupuesto en el cual se genera la Comisión Honoraria de la Madera. Esa comisión la va a presidir el Ministerio vía Ministerio de Ganadería, vía Dirección Forestal, y ahí se van a coordinar las instituciones que hacen a la construcción en madera. Ahí estará la Universidad de la República, el LATU, el INEA, las intendencias y coordinar los sistemas constructivos, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Industria, y eso lo va a liderar la Dirección Forestal. O sea, de a poco quizás la EFE empieza a aparecer en otros ámbitos, no en las siglas, pero en otros ámbitos. Entonces, ahí es la preocupación. ¿Por qué? Porque no es que sea determinante el volumen, va a ser un volumen importante igual el que se pueda construir, cambiar la matriz de construcción, reducir los costos y fijar carbono. Todos son beneficios en eso. Pero además, lo que damos es nuevos conocimientos. El sistema constructivo, tenemos conocimiento pero no sabemos construir, implementarlo, incrementar la cantidad de madera. Bueno, eso es parte de la competitividad que vamos a generar. Si generamos el conocimiento adentro, lo generaremos hacia afuera. Ese es el carácter principal en la ley de presupuesto, lo que hemos incorporado, digamos, con una visión pragmática de producción forestal. ¿Qué nos queda por delante? Todo lo que decía Roberto, el mundo de los biomateriales y los biocombustibles, todo por delante, los nuevos textiles, los nuevos productos que de la madera van a salir. No pensemos que la celulosa es el producto final, sino es un producto intermedio hacia otras cosas. Lo mismo en lo que vamos a generar con cada proceso industrial. Así que
tenemos, algunos son adolescentes, otros somos un poco más mayores. Estamos en el comienzo del camino, la ley forestal son 30 años, para eso el mundo forestal es el comienzo. Tenemos mucho más por delante que lo hecho hoy, y creo que esa es la visión que tenemos que tener para los próximos 10, 15, 20, 30 años hacia adelante. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Déjenme informarles que la sala virtual de Charrúa TV a través de Vera TV se inició con 732 personas del otro lado. Llegamos a 1019, tuvimos 1030 en algún momento, lo cual habla a las claras de lo importante que es para el televidente, para quienes nos están viendo este tipo de temas. Estamos aproximadamente en la misma cantidad de gente de las demás conferencias, lo cual habla también a las claras de la importancia de la virtualidad en estos tiempos, cosa que ha llegado para quedarse seguramente. Me tomo unos minutos nuevamente, porque no me va a dar el tiempo para hacerlo después, de agradecer a instituciones y empresas, el IICA, el INIA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, Sociedad de Productores Forestales a nivel empresarial, Suplementos Torre Vieja, Surcos Seguros, Compañía Cibeles, Biorración y al Semanario La Mañana, que está representado aquí por su director, Hugo Manini, y también por quien me acompaña en la conducción de este espacio. Quiero agradecer también la estoica permanencia de la gente del IICA allí, que ha seguido sin parar, sin pausa, esta exposición. Gracias, Natalia Caballero y el equipo que te acompaña. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Les voy a solicitar que no sean las respuestas más de dos minutos y medio, porque tenemos que entregar exactamente a las 12, momento en el que viene el noticiero de Charrúa TV, el noticiero agropecuario, y tenemos allí mucha información del Expo Prado también. Por lo tanto, yo le voy a dar paso al ingeniero Irigoyen para que, bueno, exponga la primera pregunta. La primera pregunta se la voy a hacer por el mismo orden en que se fueron presentando, al licenciado Diego Mora, y es bien cortita. El ingeniero Scos marcaba bien lo que son los ciclos biológicos de lo que es el crecimiento de las especies forestales. Entonces, él hablaba entre 10, 17, 18 años, dependiendo de cuál de ellas fuera. La pregunta es, en ese sentido, entonces, ¿dónde ves tú, como representante de la Asociación de las Sociedades de Productores Forestales, al complejo forestal uruguayo dentro de 30 años? Bueno, muy buena pregunta, hay que hacer un poco de futurología, así que pero está bien buena la pregunta. Evidentemente el sector ha demostrado una actitud hacia el desarrollo y hacia el profesionalismo que estamos convencidos que va a ser un jugador muy relevante en los próximos 20 o 30 años de nuestro país. Esto que sea de alguna manera son proyecciones de corto plazo, que el sector forestal va a estar liderando las exportaciones en muy poco tiempo más. Creemos que va a continuar durante muchos años digamos, manteniendo ese liderazgo. ¿A través de qué? Probablemente incorporando otros subsectores de un poco lo que hablábamos. Yo al final de mi intervención lo mencionaba, el ingeniero Faropa lo explicó tal vez mejor también con lo que son las posibilidades de innovación a nivel de nuevos productos que se pueden desarrollar como productos del bosque. Así que en eso se está trabajando, la investigación, el conocimiento y demás. Creemos que Uruguay tiene una tremenda oportunidad para continuar generando valor a partir de los productos del bosque. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a pasar ahora al ingeniero agrónomo Pablo Santini, presidente de ACEFUR, la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay. Los proyectos forestales que ejecutan las empresas de servicios, ¿qué grado de componente de sustentabilidad incluyen y cómo puede certificarse eso a la hora de colocar o promover el producto final? Bien, gracias por la pregunta. Como yo decía también en mi intervención, nosotros ejecutamos proyectos que pertenecen a las empresas, a nuestros clientes generalmente.
Si no seríamos productores también estaríamos, pero somos empresa que presta servicio para ejecutar lo que la empresa contratante nos solicita. Normalmente son empresas, como decía Carlos también, casi el 90% están certificadas y algunas hasta tienen dos sellos. Y además contamos desde el año 2004 con un manual de buenas prácticas forestales que fue realizado en el Uruguay y que es un ejemplo para transmitir o transferir también a otras actividades en el país, donde se han puesto muchas instituciones de acuerdo en cómo realizar la forestación con buenas prácticas, o sea, de manera sostenible, sustentable, para el cuidado del medio ambiente y de la gente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es adecuarnos a esos estándares, a esas buenas prácticas y trabajar de esa manera, ¿da? Tenemos un autocontrol, cada empresa tiene que saber cómo trabajar, tiene dónde referirse para cada una de, por ejemplo, hasta dónde puedo plantar cuando hay un arroyo, qué distancia tengo que cuidar del monte nativo, dónde puedo aplicar herbicidas, si hay casas cerca o casa o una escuela o centros poblados, cómo tengo que laborear, si tengo que puedo laborear en el sentido de la pendiente o no, qué insecticida o qué herbicida puedo utilizar y está aceptado por las normas de certificación y por supuesto por la legislación laboral, pero generalmente las normas de certificación son más exigentes que la legislación nacional, ¿no? Entonces, nos adecuamos a eso y trabajamos en base a eso. Conocemos toda la ley forestal y la reglamentación y somos responsables de cumplir con ello por nuestra profesionalidad y por el control que nos aplican también las empresas que nos solicitan esa ejecución. Muchas gracias. Esta es una pregunta para el ingeniero Roberto Escoz, quien nos había hablado hoy de la articulación de cadenas. La pregunta es la siguiente: ¿se trabaja desde la ciencia para desarrollar especies y variedades acordes a nuestras necesidades y en particular, siendo el Uruguay un país eminentemente ganadero, útiles para el silvopastoreo? Se trabaja en la genética de muy pocas especies que están reconocidas en el mundo como especies de rápido crecimiento, y en eso obviamente el género Eucaliptus y el género Pinus son más que visibles. Podríamos pensar álamos también, pero no es el caso todavía para Uruguay, por lo menos no un desarrollo grande. Y esa genética lo que se busca es adaptarla al territorio. Cuando uno busca material genético de su territorio de origen, lo trae en toda su diversidad, se investiga y se busca lo que mejor se adapta. Y a la vez con el desafío de que eso que yo adapto le sirve al que hace celulosa por la fibra, o le sirve al que hace aserrado por la tabla, o por la madera de compresión, o por las razones que sean. Todo eso está articulado en la cadena. ¿Qué pasa con el silvopastoreo? El silvopastoreo tiene un desafío que a mi parecer es muy interesante, porque así como fuimos muy críticos en el Uruguay con el tema forestal de cuestionarlo, nos está pasando en Iña que cada vez más productores agropecuarios se preguntan, bueno, si hay tanto boom en toda la madera, algo hay, yo quiero también saber cómo es eso, puedo plantar, puedo manejarlo. Y por eso hice ese chiste o comentario al principio, los árboles se plantan, no se siembran, porque a veces tengo esas discusiones. Entonces, creo que la investigación no solo pasa por encontrar el árbol ideal para el silvopastoreo, sino cómo complementamos las dos cadenas. En un enfoque de maximización de uso del suelo, es decir, si yo al suelo le puedo sacar el mayor rédito posible, la mayor producción posible, de la forma sostenible más posible, y bueno, va a redundar en nuestro beneficio. Específico, no. Pero eso tiene también un desafío. No solo encontrar el árbol que crece lindo, porque estoy percibiendo todavía como que la ganadería habla de sombra y abrigo. Y yo les digo, hablen de sombra, abrigo y madera.
Ustedes obtienen sombra del árbol, obtienen abrigo y obtienen madera. Y si quieren, pueden decir obtienen carbono. Le hace los ejemplos de Marfrig produciendo y vendiendo carne carbono neutral en Brasil. Y es el mismo Marfrig que estaba sentado acá. Entonces, ahí hay un desafío. ¿Qué hacemos con ese producto? Y después, ¿qué hacemos después? Pequeños aserraderos, etcétera. Entonces, saludo lo que decía el ingeniero Faropa. Esto no es solamente un tema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es también mucho del Ministerio de Industrias. Hay muchos ministerios que tienen que también hacer. Porque no se termina en tengo la madera y la vendo. Tengo que seguir procesando. Entonces, el nivel de industrialización es muy alto. Cuando eso esté y esté en todos los niveles de tamaños, seguramente todas esas cosas van a encontrar un mejor asidero y un mejor camino. Muchas gracias, Roberto. Voy a la última pregunta, que es para el director general forestal, Carlos Faropa. ¿Cuál es el principal desafío inmediato de su dirección a la luz de la mayor demanda de materia prima habida cuenta de la construcción de la nueva planta de celulosa? No, ahí es interdisciplinario. Entonces, digamos, no va a haber cambios en lo que haya a demanda de madera. Sí va a haber más madera moviéndose, cortándose, pero lo que está instalado, digo, va a crecer, pero no hay ningún empuje. Por lo tanto, mucho más es lo que tiene que hacer la Dirección Forestal hoy es los sistemas de control y el cumplimiento de proyectos. Hoy realmente hay una muy buena relación con todas las empresas y productores. O sea, los productores, como están certificados y hay un sentimiento de cumplimiento y de intercambio permanente, estas mesas se dan permanentemente. Entonces, digamos que lo que tenemos, el gran desafío de los próximos 5 años de la Dirección Forestal es lo que yo decía hoy al principio, es fortalecerse en recursos humanos, fortalecerse en tecnología, fortalecerse en equipamiento y tener algunas herramientas más, por ejemplo, lo que decimos de la mesa honoraria de la madera, en la búsqueda de generar nuevos eventos. Nuevos eventos es la construcción en madera, por ejemplo. Otros nuevos eventos pueden ser la mejora continua en el bosque nativo, de alguna forma, y su protección. Otros eventos es, bueno, trabajar con la investigación. Pero digamos que esos son los objetivos, los desafíos. No es que por el comenzar una planta de celulosa venga a cambiar algo. No va a cambiar. Va a haber, bueno, más tráfico, más movimiento de madera, pero el país fue creciendo gradualmente, fue creciendo inteligentemente. Entonces, no estamos viendo algo que se dispara ni va a cambiar. Como pasó con las otras plantas. O sea, las otras plantas empezaron a funcionar y no hubo grandes cambios en el país. Bueno, en este caso va a estar minimizado los impactos también. Y lo mismo en lo que hace a la actividad forestal en su conjunto, la actividad de plantación, la actividad en campo. Va a seguir la rutina que está. Un poco más grande, pero va a seguir lo que está. Muchas gracias, Carlos. Quiero agregar a lo que yo decía de la gente que está en nuestra sala virtual, que 1000 personas del otro lado del televisor o de la computadora para un canal abierto en horario central en su noticiero sería un total fracaso. Para nosotros tener 1000 personas en torno a este tema durante 2 horas es realmente un éxito. Por lo tanto, aplaudo la tecnología y la posibilidad de llegar a la gente, ya que tampoco podemos contabilizar la gente que nos está viendo por televisión, por cable, porque eso es un poco inmedible. Para mantener la estructura de esta conferencia, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase final, redondeando lo que han dicho en el mismo orden en el cual se han expresado. Así que empezamos por el licenciado Mora. Bueno, para concluir y cerrar, creemos que la temática planteada en el día de hoy es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país y en particular del sector forestal, siendo sustentables y competitivos. Seguimos. Para adelante. Nosotros el reto es seguir el camino de la profesionalización, continuar capacitando a nuestra gente y sobre todo aprovechar estas sinergias, como en estas reuniones y en muchas reuniones que tenemos, para trabajar en forma alineada a todos para el largo plazo. Roberto. Por mi parte, recalcar el valor y la importancia de la articulación público-privada y aprovechar, como digo, que
la cultura uruguaya permite y esa estabilidad permite la comunicación que tenemos. Y pensemos en agregado de valor. Insisto, la cadena tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, pero eso implica que todos se involucren. Y si alguien me dice que no necesitamos agregado de valor en el país, que me lo venga a explicar. Y por último, en ese agregado de valor, lamentablemente la madera no se come, y escuché miles de veces lo importante que somos produciendo alimentos, pero por las cifras de exportaciones que escuché, por favor pongamos en nuestro discurso, Uruguay produce alimentos y fibra. Alimentos y fibra. La madera es una fibra, igual que la lana. Ministerio de Ganadería, Agricultura, Pesca y Forestación debería ser entonces en el futuro, en función de las bases que nos está dando Roberto, y es un desafío para Carlos. Adelante. No seamos tan optimistas, pero todo llegará. El tema es, tenemos una ley muy bien pensada por el consenso político de la época, con gente que muy visionaria y que pequeñas variaciones ha sufrido, pero es como el edificio bien construido, los cimientos están. O sea, ahora es agregar pisos, y los pisos es el agregado de valor, la buena relación público-privado y sobre todo dentro de lo público, la buena relación hoy existente entre Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería. Si trabajamos en forma coordinada, eso es la sustentabilidad, eso nos va a dar la competitividad que necesitamos para poder seguir agregando pisos a ese edificio construido de buenos cimientos. Así que ese es el camino. Bueno, muchas gracias a los cuatro, gracias a las instituciones que han hecho posible esto, a las empresas que han hecho posible esto. Un agradecimiento especial para La Mañana, que nos ha respaldado de manera incondicional y fuerte para la difusión de estas conferencias. Sabemos que en las próximas ediciones de La Mañana va a haber resúmenes de cada una de estas conferencias, por lo cual allí tendremos el complemento ideal, lo que se puede leer además. Les quiero decir finalmente que el planteo de no usar PowerPoint es porque soy un fanático del idioma, del léxico, y sabemos que cualquiera de ustedes pudo en sus palabras expresar lo que podría haber dicho cualquier gráfica. Así que, por lo tanto, gracias por aceptar ese desafío. Gracias otra vez al IICA por lo que hacíamos al principio. Seguramente vamos a hacer todo lo posible por estar a la altura de esa confianza que han puesto en nosotros para poder difundir todo lo que ustedes generan constantemente y más. A ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todos estos días. Muchísimas gracias también al ingeniero agrónomo Juan Irigoyen, en representación de los columnistas de La Mañana, que ha sido un respaldo fundamental para yo llevar adelante este trabajo. Nosotros continuamos con la programación de Charrúa TV. Ya viene Charrúa TV Agronoticias. Nos reencontramos en cualquier momento.